En esta ocasión lo invitamos a descubrir uno de los municipios natural e históricamente más importantes de Nayarit, y me refiero a Santiago Ixcuintla. Originalmente este municipio era conocido como Ixcuintlán, que significa lugar donde abundan los perros. Durante mucho tiempo este municipio era conocido como la Costa de Oro, debido a su gran producción de algodón en el siglo XIX y de tabaco en el siglo XX, lo que le dio una gran riqueza económica. Todo esto y mucho más veremos el día de hoy. Acompáñenos. A lo largo de mi vida, he venido valorando cada vez más la oportunidad de viajar. Creo que no existe mejor inversión de tiempo y de dinero que la que se hace en un viaje. Viajar es la oportunidad de salir de lo habitual, del abandono de lo cotidiano, del encuentro con las cosas nuevas, de los olores y sabores distintos, del latir del corazón por la emoción de lo que se va a descubrir, del despertar de todos los sentidos y entonces sentirse totalmente pleno. Y esa plenitud dibuja una sonrisa permanente en nuestra cara y nos hace sentir descaradamente felices si algún día inevitablemente habremos de partir. Y lo único que nos llevamos serán las emociones vividas. ¿Para qué atesorar objetos si jamás se ha visto un funeral con mudanza? Estas motivaciones me invitaron a realizar un viaje a un sitio enteramente natural, tan natural que no existen más que los servicios turísticos indispensables. Pero es tanto mi deseo de sentir latir más fuerte mi corazón que todo eso pasa a segundo término. Ese lugar hermoso, como salido de un sueño, se ubica en la costa de Santiago Ixcuintla, naturalmente en la hermosísima Riviera Nayarit. En mi trayecto pasé por Santiago Ixcuintla, un bonito pueblo que ha vivido diferentes épocas de bonanza económica. Una de ellas fue a mediados del siglo XIX, cuando se producía algodón en toda esta región para abastecer las fábricas de Manta, de Jauja y Bellavista. Y para mi sorpresa, descubro que en Santiago existían también dos fábricas medianas de Manta. Una se ubicaba en el barrio de La Hebra y otra en el barrio del Rebaje. Los trabajadores de las fábricas se guardaban rivalidad y en más de alguna ocasión se enfrentaron a golpes, en verdaderas batallas que se extendían por todo el pueblo. Entre gritos, puñetazos y garrotazos se arreglaban o se incrementaban las diferencias, pero no pasaba de ahí. Además, ese enfrentamiento le ponía sal y pimienta a lo plano de la vida en ese tiempo. Existe en Santiago una calle muy bonita donde se ha colocado un mural que habla de nuestro origen, y me recomendaron llegar con Don Chema, quien vive exactamente frente al mural. Además, conoce su significado a detalle. Estupenda oportunidad que no puedo desaprovechar. Don Chema, buenos días. Buenos días. Oiga, Don Chema, que usted conoce la explicación del mural. Sí, podría dártela. ¿Sí? ¿Y de qué habla? Habla de la peregrinación que hicieron las tribus al centro de la República para formar la Gran Tenochtitlán. Se reúnen en el año de 1116 todas las tribus del norte de la República, desde Mazatlán a Culiacán. De ahí llegan ellos al reino de Aztatán. Y de ahí salen a la isla de Mezcaltitán, donde se encontraba un templo. Ese templo era dedicado a la luna. Y de ahí llegan al reino de Aztlán, donde en Centispac. De ahí parten, que unos parten por agua, unos a pie, otros lo hacen tal vez en ganado o algo, pero la peregrinación es completa, salen todos. Enseguida está la mujer Chimalma. ¿Chimalma quién es? Es la madre Quetzalcóatl, otro que va cargando un niño. Y ellos representan la peregrinación. Enseguida tenemos siete huellas y cada huella representa uno de cada tribu. De ahí seguimos y vemos al dios Huitzilopochtli. Está representado en una forma humana, pero si te fijas en la cabeza,
tiene ese pajarito que los guiaba siempre, el colibrí, siempre él los iba guiando. En representación humana está él, el dios Tecaztipoca, le cuenta al sacerdote, reúne al pueblo y diles que yo les voy a indicar dónde van a encontrar el lugar donde se va a fundar la gran Tenochtitlán. Entonces les dice que por favor, que ellos se adentren más a la laguna y ahí encontrarán una isla y en esa isla va a haber un tunal. Ese tunal es, matan al Acopil, un sobrino del dios, le arrancan el corazón y lo avientan. Cae ese exactamente en la isla y de ahí sale ese tunal. Y les dice, ahí vas a encontrar un águila devorando la serpiente. Y así fue, entran las tribus, los que van, y está en efecto, la águila está devorando una serpiente. Ellos hacen una reverencia a la águila, pero la águila se humilla ante ellos, haciéndoles una reverencia a cada uno de los grupos que iban ahí. Y ahí les dijo, ahí va a fundar ustedes la gran Tenochtitlán, que va a dominar al mundo. Entonces había un rey, Moctezuma. Ese rey, más que todo, no podía separar su reinado de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que sucedía? Ellos veían un cometa y ellos veían que venía la desgracia a su pueblo. Y vivieron otros fenómenos naturales y ellos, como ya tenían su conocimiento, que iban a llegar y se iban a ser dominados por hombres blancos, barbados, entonces ya tenían ese conocimiento. Pero también sabían que Quetzalcóatl iba a regresar. Entonces ellos se confundieron ahí, creyeron que esos hombres que venían a dominarlos, también con ellos venía Quetzalcóatl. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Cuando llegan, que ven, van y les regalan, los reciben con regalos, pensando que con esos regalos ya llegaste, te damos y te vas. Pero no, resulta que con todos esos regalos que le llevan, entonces despiertan más despiertan la ambición. Entonces ellos quieren. Ahora quieren no nomás esos regalos que le llevaban, frutas y todo lo que tú quieras. Ahora quieren ellos el oro, que es por lo que venía. Y llega el dominio total de la gran Tenochtitlán. En manos de los españoles. En manos de los españoles, llega. Admirable explicación por parte de Don Chema. Y estupendo también este espectacular mural. Centro histórico de Santiago, todavía existen algunas casonas típicas de la costa de Nayarit, con techos altos para generar un ambiente fresco en su interior y de dos aguas, para que en lluvias el agua estile rápidamente. De arquitectura cautivante por su sencillez y repletas de color y alegría en su interior. Cuando se tiene la oportunidad de estar en casas como estas, difícilmente quiere uno salir de ellas. Se siente uno como abrazado por el inmueble y hay una invitación a permanecer ahí. ¿Cómo llegar? Saliendo de Tepic, tomar la carretera federal número 15 hacia Mazatlán y en el kilómetro 55 tomar la desviación a la izquierda que lo llevará a Santiago Ixcuintla. Distancia a recorrer, 60 kilómetros. Tiempo estimado, 51 minutos. Recomendaciones. Visitar la iglesia de Santiago Ixcuintla e investigar la apasionante historia del Cristo que se encuentra en su altar principal. Traer la guía de aves de México para consultarla al recorrer los manglares. Sentarse a contemplar nuestras raíces, el mural de mosaico de 1100 metros cuadrados donde se narra el origen de nuestra identidad mexicana. Si lo hace acompañado de un vaso de tejuino bien heladito, mejor. Deleitarse con un vasito de ostiones frescos con su verdura bien picadita, unas gotas de salsa huichol y un chorrito de limón. Uno de los ecosistemas más importantes de México son las marismas nacionales y un gran porcentaje de ellas se encuentran aquí en Santiago Ixcuintla.
Las marismas generan una gran riqueza natural, vegetal y animal. Es por eso que la gente que vive en la costa vive, como dice la canción, una vida más sabrosa. La gran diversidad de vegetación y animales que existe en el municipio de Santiago Ixcuintla se debe en gran medida a que aquí desembocan dos ríos, el río Santiago y el río San Pedro. Esta importante aportación de agua dulce al mezclarse con agua salada genera grandes extensiones de agua salobre, lo que permite la creación de grandes manglares donde existen diferentes especies de animales terrestres y acuáticos, así como una gran variedad de aves. La voy pasando tan bien que he decidido quedarme a pasar aquí una noche y voy a hospedarme en el recomendable Hotel Santiago, un hotel muy bonito con cómodas instalaciones y que tiene una ubicación inmejorable en el mero centro histórico de Santiago. La habitación rebasa con mucho lo que esperaba, limpia, cómoda y con todo lo necesario para tener una divertida y placentera estancia. Salí de Santiago y me encaminé hacia un pueblito que se llama Campo de los Limones. Pueblo con casas de grandes patios, todos ellos plantados con una importante cantidad de árboles frutales que otorgan durante todo el año abundante alimento a sus propietarios. Al caminar por las calles del pueblo, me enfilé hacia las marismas. A esta hora del día, por el intenso calor que aquí hace, las personas se resguardan en la sombra. Otros, más inquietos, juegan a ser tahúres, para así no pensar en el agobiante calor. Para mi suerte, la hospitalidad de quienes habitan en estos pueblos es generosa, y un piadoso agricultor me ofreció darme un aventón en un vehículo al que localmente se le conoce como raca, que no es otra cosa que un tractor con un remolque de carga. Pareciera increíble, pero desde la comodidad de una raca, la vida se ve distinta. Al salir del pueblo, de inmediato apareció el agua. Un buen número de garzas blancas descansan tranquilamente. ¡Ey! Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación.
al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Con el vaivén de la raca, me acordé de los arrieros de mediados del siglo XIX, que transportaban en sus carretas toda la riqueza de esos tiempos. Inevitablemente, llegó a mi mente una hermosa canción, que ilustra muy bien lo que ellos sentían y lo que también yo siento en este momento. Al atravesar el exuberante Palapar, el tarareo de la canción no me dio tiempo de sentir los millones de zancudos que me hicieron una transfusión de 1.5 litros de sangre. Pero los piquetes de zancudos son dulces comparados con esta frase de la canción: trabajo de enero a enero y también de sol a sol, y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Esto duele mucho más que los piquetes de 9 millones de zancudos. Que a la conclusión del año piña, mame y zapote. ¿Cuándo llegaré? Pronto, niño. ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo para el inglés, qué destino traicionero. Trabajo para el inglés, qué destino traicionero. Sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. Todavía con la canción en mi cabeza, apareció el fantástico manglar, un pródigo ecosistema donde el agua del río San Pedro y el océano Pacífico se unen, y es esa agua salobre la que permite el crecimiento de millones de árboles de mangle. De hecho, Nayarit posee el 20% de todo el manglar que existe en México. Fue la empresa Servicios Ecoturísticos Mata la que me ofreció este original recorrido. Viene al mando de la embarcación un experimentado capitán de nombre Julio Mata, experto en rutas de manglar, sobre todo si se trata de canales estrechos, y para ello se requiere bastante pericia. Me da bastante tranquilidad venir con alguien con tanta experiencia en estos temas. El manglar es el refugio natural de muchísimos animales. De hecho, el 70% de los animales que viven en el mar tienen su origen en el manglar, y una vez que tienen la edad necesaria, entonces emigran al mar. Por si esto fuera poco, para la tierra, el manglar equivale como a los riñones, ya que toda el agua que baja desde la montaña, al llegar aquí, es tratada por las raíces de los árboles de mangle, otorgándole un proceso de purificación que permite su ingreso al mar mucho más limpia. De hecho, toda la economía de los pueblos costeros de Nayarit está basada en la abundante cantidad de recursos que genera el manglar. Para fortuna de todos los mexicanos, toda la zona de marismas nacionales ha sido decretada área natural protegida, lo que garantiza su conservación para las nuevas generaciones. We'll be right back.
Este ha sido un viaje espectacular. Efectivamente, he podido sentir el fuerte latir de mi corazón y tengo emociones con las que me quedaré para siempre. Sumamente agradecido con la empresa Servicios Ecoturísticos Mata, que me ha brindado este extraordinario momento. Regocijado con mi experiencia, ni el apetito sentía, pero al llegar a Sentispac, el olor a leña despertó a mi estómago y me dispuse para un buen banquete en el restaurante Chava, donde la especialidad son justamente los mariscos. Abrir boca, unas albóndigas de camarón. Las sirven acompañadas de un mole espeso que tiene un sabor picosito. Al mezclarlo con las albóndigas, el bocado es un auténtico deleite. El sabor a camarón armoniza muy bien con el mole y paladearlo es una maravilla. Mi apetito se encuentra saciado a la mitad, por eso con gusto le hinqué el diente a unos camarones a la chivichanga. De verdad que al observar esta variedad de platillos a base de camarón, me sorprende lo creativo de la cocina de Nayarit. De hecho, me ha tocado comer mariscos en el Golfo, en Tamaulipas y en Veracruz. También en algunos estados que colindan con el Pacífico, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Pero para mariscos, con sinceridad, no hay mejor cocina que la de Nayarit. Creo que por eso es que como tanto. Enseguida me deleité con un aguachile que se ve delicioso. Y al probarlo, efectivamente, delicioso. El camarón fresco y de estero le otorga un sabor realmente suculento. Jamás en mi vida había probado un aguachile tan sabroso como este. Y para llenar el huequito que queda en mi estómago, un cóctel de mariscos. Sobra decirlo, pero está
delicioso. Qué feliz me siento de haber realizado este viaje a las marismas nacionales y no puedo olvidar registrarlo en mi bitácora de viajes. Al escribir se me llenan los ojos de lágrimas de la emoción de haber podido estar en este hermoso santuario natural. Yo no sé si la vida me dé la oportunidad de disfrutarlo alguna vez más. Por lo pronto, mis sentidos guardarán todas las emociones que he vivido y me permitirán, en lo cotidiano de mi vida, dibujar una enorme sonrisa por tener el privilegio de haber estado aquí. Imprescindibles. Al realizar un recorrido en lancha por las marismas, no olvide llevar un aguachile y unas tostaditas. También unas chivichangas de ostión. Le aseguro que el manglar se verá mucho mejor. Entre Campo de los Limones y el Toro Mocho existe un balneario rústico llamado Acapulquito. Si tiene la oportunidad, ahí puede nadar tranquilamente en un espacio completamente natural. Comprar una bolsa de camarón seco. Le aseguro que cuando la abra en su casa, no se arrepentirá. Si puede llevar un repelente ecológico a base de neem, sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo se lo agradecerán. Gastos del viaje. Gasolina de ida y vuelta, 200 pesos. Alimentación, 180 pesos. Hospedaje, 250 pesos. Paseo en lancha, 200 pesos. Total de ida y vuelta, 830 pesos. Quedándose a dormir, 1,080 pesos. Ya lo pudo usted comprobar, Santiago Escuintla cuenta con una gran variedad de recursos naturales, culturales e históricos, además de una deliciosa gastronomía donde usted junto con su familia podrá practicar la observación de aves y el paseo por hermosos canales llenos de exuberante vegetación. Y todo esto sin tener que salir de Nayarit. Santiago Escuintla, una joya de la Riviera Nayarit. Nayarit, paraíso del Pacífico.